político Francisco Hernández Morales, quien al momento de su captura en agosto pasado fue herido de bala. Se recupera de las 4 puñaladas recibidas este lunes en el penal de Tipitapa cuando fue atacado por un reo común. Hernández dijo a su madre que la intención era matarlo. Una militante activa del Frente Sandinista de Buenos Aires, en Rivas, denuncia que la policía de ese municipio le detuvo a su hijo de 22 años ilegalmente cuando fue citado como testigo de un robo. La afectada además dice que por haber interpuesto una queja contra las autoridades está recibiendo amenazas de muerte. Autoconvocados de Masaya aprovechan la procesión de San Jerónimo para protestar contra agentes policiales de esa ciudad. Un economista prevé que de no haber una solución a la crisis sociopolítica del país, habrá más desempleo en los próximos meses. Diputados del Frente Sandinista ante la Asamblea Nacional aprueban la destitución del exmagistrado Rafael Solís. Luego de 9 meses de haber puesto su renuncia, la Corte Suprema de Justicia pidió su destitución por considerarlo antipatriota, dice la resolución del Poder Judicial. ¿Qué tal, familia? Gracias por acompañarnos en esta edición de martes. Iniciamos un nuevo mes, gracias a Dios, y nosotros siempre junto a ustedes brindándole lo más relevante en información nacional e internacional. Le damos la bienvenida y nos acompaña en esta ocasión Fátima Laguna y también, como es de costumbre, ya Oscar Narváez, su servidora por este lado, Aminta Ramírez. Muchachas, buenas noches. Buenas noches, muchachas, y así es, de inmediato damos inicio con las informaciones del día de hoy con ya Oscar Narváez. Gracias, muchachas, muy buenas noches. La mamá del preso político Francisco Hernández Morales asegura que ya le dieron de alta tras ser apuñalado en la cárcel Modelo. El hombre de 34 años, quien fue recapturado en agosto pasado, asegura que la intención de sus agresores era matarlo. Más detalles con Willy Narváez. Como un ataque dirigido y no como un delito común, así sostienen familiares de reo Francisco Javier Hernández Morales, de 34 años, quien recibió varias heridas provocadas con arma blanca por otros reclusos del Sistema Penitenciario Nacional de Tipitapa la mañana de lunes. Su progenitora, Yadira Hernández, aseguró que los médicos le dieron de alta a eso de las 10 de la noche de ese mismo día. Su condición es grave, tiene 6 impactos de cuchillo, no se sabe, dice que es alambre, que es cuchillo, pero... tiene 2 bien graves, que son el del mentón, la parte de la mejilla, y uno que roza el cuello, y el del pulmón, son 2 graves. Y el resto del brazo, pues ya solamente le hicieron puntada, y el de la espalda. Pero tiene el de aquí, tiene como salida la carne de la herida. Son 2 personas que lo agredieron dentro del sistema. Cuando él venía a la hora de la visita, que mi hijo lo estaba esperando para la visita, a él lo agarraron por detrás y el otro le dio. No solo sabemos que son 2 personas, uno que le dicen el chino y no sé cómo son reos también que están dentro, reos comunes. El reo político es representado por la abogada Yonarqui Martínez, quien aseguró que precisamente el ciudadano tenía apertura de juicio en los juzgados de Managua este martes y habían posibilidades que obtuviera cambio de medida cautelar, pues está siendo procesado por el delito de violencia psicológica. Nosotros nos trasladamos al Sistema Penitenciario Nacional, donde efectivamente su mamá pues pudo verlo, y también estaba miembro de la Policía Nacional, estaba Medicina Legal y la Cruz Roja Internacional. Lo que se nos informó es que las 2 personas que lo agredieron van a ser procesados por lo que cometieron en contra de Francisco Hernández, pero también su mamá, doña Yadira, me ha expresado de que ella también siente mucho temor porque esto ocurrió a la vista y paciencia de todos los custodios. Es decir, de que el sistema penitenciario tiene la obligación de resguardar la vida de cada uno de los privados de libertad. El día de su arresto, el excarcelado político fue herido de bala por policías, siendo catalogado el hecho como un abuso de autoridad. La intención que ellos tenían era matarlo, porque le buscaban la yugular para privarlo de la vida. Eso fue lo que le dijo a su mamá. Me querían matar, mamá, me dice. Ellos me querían matar. Ese era su propósito de ellos, pero yo le metí el brazo, mamá, y ahí que es esta herida que tengo aquí. Pero ellos me querían matar, me dice. Tiene uno que está en la parte de la yugular y la que está aquí, en la mejilla, y el de la espalda, que es bastante grave.
Francisco Javier Hernández había sido condenado a 11 años de cárcel por los delitos de posesión y tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas, sentencia que fue suspendida mediante la ley de amnistía. Volvieron a llevar y la jueza. Willy Narváez, Acción 10. En Rivas, una mujer denuncia la detención de su hijo de 22 años. Ella considera que su detención es ilegal porque fue citada por la policía de Buenos Aires como testigo en un caso de robo. Eva Torres nos informa. Delia Chacón, habitante del municipio de Buenos Aires y quien dice ser una activista del partido del gobierno, está denunciando a la Policía Nacional de esa localidad por la supuesta detención ilegal de su hijo Ebert Coleman, de 22 años, a quien se citó para una entrevista vinculada, según ella, por un robo cometido en perjuicio de su hija menor de edad. Soy del frente, soy política, pero en este modo tuve que llamar a los medios, se llevaron detenido a mi hijo, Ever Coleman, lo agarraron como un delincuente enchachado y lo tienen en la cárcel de Rivas. Y lo tienen inocentemente en esa cárcel. Ya uno está cansado de estas injusticias que asaltaron a mi hija y no creo que su propio hermano esté involucrado en esto. La madre denunciante asegura haber recibido amenazas y teme tomen represalias en contra de algún miembro de su familia. Hace 3 días. Me han estado amenazando por teléfono que la compañera oficial Gretel de este municipio, yo se le comuniqué donde dice que la propia Policía Nacional va a tener que ver con algo que me pase a mí y a mi familia. Y yo les pido, por favor, que miren el caso de mi hijo, porque no es justo. Lo único que me dicen es que cometió una falta, pero no me dan explicación falta de qué. Y me duele hablar así de la Policía Nacional porque la verdad que somos los mismos. Como medio de comunicación responsable, acudimos a la Delegación Policial de Buenos Aires para obtener detalles de la verdadera causa por la que Ebert Coleman está detenido desde este lunes, pero se nos dijo que solamente la Policía Departamental de Rivas puede brindar declaraciones al respecto. Sin embargo, la denunciante asegura que en esta delegación tampoco quisieron brindar información alguna. Con cámara de Eric Cerda para Acción 10, les informó Eva Torres. Autoconvocados de Masaya aprovecharon la procesión de San Jerónimo para protestar contra la Policía Nacional. Con banderas azul y blanco, gritaban consignas y pedían la libertad de los presos políticos. Xochitl Mendoza nos tiene el reporte. Los masayas celebran sus fiestas patronales en honor a San Jerónimo, y es que durante la procesión que realizó el santo de la parroquia que lleva su mismo nombre hasta llegar a la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, las personas aprovecharon la ocasión para poder manifestarse. En sus manos portaban banderas con el escudo invertido y pancartas donde exigían la libertad de los más de 130 presos políticos que aún permanecen en el sistema penitenciario Jorge Navarro. Desde el campanario de la iglesia lanzaban globos colores azul y blanco. Aunque en el recorrido hubo un fuerte despliegue policial y los feligreses le demostraron su repudio a la Policía Nacional, no se reportaron personas detenidas. Y es que después que el gobierno prohibió la realización de marcha, los nicaragüenses buscan la manera de ejercer su derecho a manifestarse de cualquier manera. Las fiestas de los masayas culminarán el próximo noviembre. Xochitl Mendoza, Acción 10. Diputados del Frente Sandinista votan a favor de la destitución del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, mientras que los diputados opositores se negaron a considerar que hubo una serie de violaciones legales. Más detalles con Michelle Polanco. Los diputados sandinistas de la Asamblea Nacional aprobaron este martes la destitución del magistrado Rafael Solís, luego que la Corte Suprema de Justicia lo solicitara a través de una resolución. Con instrucciones de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, hago de su conocimiento que Rafael Solís Cerda, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, huyó del país
en el mes de diciembre del año 2018, formando parte del grupo de canallas y vendepatrias que trajeron muerte, lesiones, dolor a las y los nicaragüenses, así como la destrucción de medios de vida, edificaciones públicas y privadas, ocasionando grandes pérdidas al país y a las familias nicaragüenses en su intentona golpista de abril, julio del 2018. Sin embargo, los diputados de la bancada del PLC y el diputado del Partido Conservador votaron en contra por considerar que la destitución no cumple con lo estipulado en la ley. Ahora el Frente Sandinista trae una destitución que no tiene ningún asidero legal, porque el artículo 155 de la ley del Poder Judicial establece que la renuncia es una de las causales para que lo separen del cargo, y él ya lo había hecho. En una carta que presentan, que no tiene ningún tipo de validez, porque el artículo 167 y 168 de esta misma ley 260 establece que debió haberse formado una comisión especial dentro de la Corte Suprema de Justicia, y posteriormente en la Corte en pleno debieron haber tomado la decisión de destituirlo, y eso era lo que tenía que venir a la Asamblea acompañado de un informe, y eso no pasó. El artículo 138 de la Constitución Política, que estipula las atribuciones de la Asamblea Nacional, en su numeral 11 es bien claro, que dice conocer y recibir y decidir sobre las renuncias de los magistrados de la Corte Suprema y otros funcionarios electos aquí. Por lo tanto, lo que correspondía era simplemente haber dado lectura de la carta de renuncia y someterla al plenario, como se hizo con el otro ex magistrado que ha renunciado explícitamente, que fue el doctor Carlos Aguerri. En enero pasado, el ex magistrado Solís oficializó su renuncia a través de una carta pública dirigida a la pareja presidencial, en la que denuncia la represión del gobierno de Ortega. Para Alfredo César, diputado del Partido Conservador, los diputados del partido de gobierno no querían exponer la carta que meses atrás hiciera pública el ex magistrado Solís. Porque la carta de renuncia dice que él renuncia porque no quiere seguir siendo magistrado en este régimen que él ayudó y que fue parte y miembro durante muchos años. Eso es lo que yo le llamo la salud del alma, que él expresa. Entonces no quisieron someterse a esa vergüenza política de dejar en público aquí ante la Asamblea Nacional, como era su obligación legal, los motivos por los que renunció. En ese entonces, Solís detalló que renunció a todos los cargos políticos, incluida la militancia en el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Hacemos nuestra primera pausa comercial, ya regresamos. Continuamos informándole. Marcos Carmona, director de la CPDH, viaja a El Salvador para reunirse con la Comisión de Alto Nivel de la OEA, donde expondrá sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Willy Narváez con los pormenores. El primero de tres días de encuentro que sostendrá la Comisión de Alto Nivel creada por la OEA se reunirán con distintos actores nicaragüenses para elaborar un informe sobre la crisis en Nicaragua. Marcos Carmona, director de la CPDH, la tarde de este martes, previo a su arribo a El Salvador, nos explicó los temas que estaría planteando a quienes integran esa comisión. Vamos a estar reunidos con ellos y definitivamente vamos a estar comentando todo el asedio permanente que somos objeto los defensores de derechos humanos. Vamos a estar comentando la última muerte de la joven que por un paramilitar le quitó la vida, de una ciudadana norteamericana. Vamos a estar hablando de todo el asedio permanente que están sufriendo los excarcelados, incluso algunos le han abierto procesos con delitos comunes. Vamos a seguir señalando la falta de libertad de expresión que tenemos en este país en cuanto al ahogamiento y cierre de los medios independientes. Vamos a seguir señalando cómo este gobierno se cerró todos los espacios de diálogo, todos los espacios democráticos, todo el respeto a los derechos humanos aquí en Nicaragua no existe. El gobierno de Nicaragua impidió el ingreso de esa comisión al país. En un comunicado de prensa emitido por la OEA este martes, informaron que esta reunión son parte de los esfuerzos diplomáticos al más alto nivel para buscar una solución pacífica y efectiva a la crisis en Nicaragua. Esta comisión de alto nivel tiene un plazo de 75 días para presentar ese informe, el cual vence el próximo 13 de noviembre. Con imágenes de Erasmo Hernández, Willy Narváez, Acción 10.
Familia de Juigalpa insiste ante los abogados defensores del pueblo que hubo negligencia médica en la muerte de una bebé en el hospital de Juigalpa y que hubo revanchismo político por ser de familia de autoconvocados. Más detalles con José Abraham Sánchez. Ante la Oficina de Abogados Defensores del Pueblo, donde se impulsará una causa penal contra el médico Wilber Pavón, Dustin Josman Salablanca Escobar relató cómo su bebé pereció por culpa del médico revanchista, quien tardó la cesárea de su esposa cuando lo reconoció como opositor al gobierno Ortega Murillo. Yo veo más bien que eso fue de manera personal porque ahí gente que me decían a mí, mira, ahí anda hablando ese doctor, dice que hay que aguanten esos tranqueros, que sepa este señor que yo no soy ningún tranquero, ni golpista, porque no he golpeado a nadie, ¿verdad? Mi esposa fue ingresada a la sala de operaciones a las 2:20, pero como tenían que alistarla, hasta las 2:50 comenzaron la operación con ella. A eso de las 2 de la tarde, ya preocupado con mi suegra, nosotros decidimos investigar a ver qué había pasado, pues, que mucho tiempo, lo cual nos comunicaron unos pacientes que habían llevado una niña de gravedad a la sala neonato. Un famoso periodista reconocido en Juigalpa, pues, entre los compañeros, ya como el gato, sale dando explicaciones él de lo que pasó en el hospital. Es tanto el fanatismo de este muchacho como del mismo doctor, que a raíz de eso, nuestra sobrina, pues, falleció, de que ni siquiera el doctor ha tenido el descaro o la gentileza o como se le pueda llamar de querer aclarar la situación. El mismo doctor no ha dado la cara y viene este muchacho fanático diciéndonos a nosotros que José nos atendió bien y esto. La verdad es la verdad. Ya hace poco estuve yo a la madre de mis hijos en el hospital. Me hablaban a mí, hombre, yo miré la atención. No tengo por qué decir mentiras, pero a raíz de eso también, yo no identificaba que mi hermano, ese muchacho conocía a mi hermano, ¿ya? Yo decía, fue simplemente una negligencia, pero a raíz de que lo conoce, de que fue despedido de la UNAM él, de que estuve preso yo, de muchas cosas, lo acusamos también a él de ser algo político. Esto es algo político lo que pasó aquí. Esperarán la auditoría médica para respaldar la causa penal contra el médico vengativo. Tengo entendido que se está llevando una auditoría en el Hospital Regional de Juigalpa para valorar las actuaciones que estuvo este médico. Lo que procedería es seguir los procedimientos que establece la ley de poner la denuncia. Estamos en presencia de una situación de negligencia médica. Habría que ver algunos otros elementos que podamos incorporar de lo que es esta conducta que conllevó a la pérdida de una vida humana, pero sí, pues, está dentro de una situación, primero, de una sanción de índole administrativa y, en segundo lugar, una más gravosa que tiene que ver una sanción de índole penal. El hecho sucedió el pasado 25 de septiembre en el hospital de Juigalpa Chontales. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Fuertes oleajes ocasionan severos daños en el malecón y algunos barrios costeros de Corinto, en el departamento de Chinandega. Varias familias decidieron cerrar sus casas y negocios ante el temor de ser arrastrados por las olas. Jocelyn Rojas estuvo en el lugar y este es su reporte. Este pasado fin de semana se intensificó el fenómeno de la marea alta en el Pacífico de Nicaragua. La zona costera de Corinto ha sido uno de los sitios con mayor afectación. Conversamos con algunos pobladores de este lugar, quienes manifestaron su preocupación porque las fuertes olas los han obligado a autoevacuarse. Las marejadas han socavado habitaciones, cocinas y el resto de patios de sus viviendas. Tal es el caso de doña Rosa Quintana, habitante del barrio San Martín, uno de los más vulnerables, que con el paso del tiempo ha perdido al menos 3 calles. Los corinteños aseguran que las olas del mar año con año ingresan con más fuerza a la costa. Y hemos vivido un momento de suspenso, porque hay veces no dormimos las noches, porque vieras en la noche cómo se pone más peor el mar, se pone más enfurecido. Y cuando pega mucho allí en las ballenas, allí pringa para arriba, para la casa. ¿Ves?
mire esa casita, pues, está perdida porque está aterrada de arena. Y pues nosotros lo que pedimos es una ayuda al alcalde o al presidente, lo que sea, que hagan algo por nosotros. ¿Cuántos años tienen de habitar ya aquí? Yo ya tengo como 20 y pico de años de vivir aquí. Pero ahora ya ni vivo ahí, estoy posando a la otra casita porque ahí no se puede vivir. ¿Ves? ¿Ya perdió esa casa? Sí, porque ya hay. Las mareas, el mar, como está cerquita, se ha ido comiendo y comiendo el zinc. Todo se pasa. ¿Ves? Mañana viene una marea más altísima. Así que... ¿No duermen tranquilos? No, estamos en suspenso. Y más lo que nos da pesar son los niños. Sí, eso es. También dicen otros vecinos de que se derribó una pared de aquí, sí, de una vivienda. Aquella pared se derribó. ¿Eso cuándo fue? Ayer se derrubó. El barrio Los Pescadores o El Espigón es otro de los puntos también vulnerables y de mayor afectación. Este lunes, los pescadores fueron testigos de cómo el mar se llevó gran parte de los adoquines del malecón. Si no tuviéramos este malecón, ya no tuviéramos lo que es el barrio Los Pescadores. Y pues nosotros lo que queremos es una ayuda, que se mueva el alcalde a ver qué se hace. Porque si estas son primera, segunda marea, las terceras vienen más altas. Ustedes como pescadores se han visto afectados también con este fenómeno. Ustedes no pueden ingresar al mar así. Sí, así como así, mira, las lanchas ahorita las estamos trasladando, hágase para acá. Las lanchas se las están trasladando para una zona más segura, porque no la podemos arrimar a la playa, porque si no, el que la puede arrimar se pueden quebrar o se pueden dar vuelta. La están trasladando para una zona bien segura al lado del muelle líquido, para ahí tenerla para mientras pasa esto, porque no podemos tenerla ahí. Si se da cuenta... Se pueden reventar los mecates y se pueden ir y ser una pérdida muy grande. Ahora, ¿esto es la primera vez que ustedes perciben este fenómeno así de fuerte? No, siempre, para estos tiempos, estos meses, son fuertes, ya estamos acostumbrados. No nos asustamos, pero como lo que nos pasa es que como la pesca ha estado mal, nos estamos bastante escasos de dinero y pues no nos dejan como chambear. Y ir a pescar, no podemos salir y ese es el problema de nosotros. Vemos de que ha socavado prácticamente todita, ha socavado todo lo que es la parte de esos ranchos. Sí, eso fue hoy a las 2 de la mañana, nosotros entramos a pescar a las 11 de la noche y estaba subiendo la marea, eso es tipo 2 de la mañana, nosotros estábamos cuando sucedió eso. La doquinaba estaba cabal así y eso fue a las 2 de la mañana lo que sucedió, la primera marea de hoy. Según registros de especialistas del Centro Humboldt, este fenómeno se aprecia a nivel centroamericano. Las olas oscilan entre 8 a 9 pies. En relación a los pescadores, también tener mucho cuidado, ya que tendremos muy altas mareas en estos días, de aquí al miércoles, mareas entre 8 a 9 pies que pueden estar afectando, como es el caso ahorita de Corinto, y en varias áreas del territorio de Centroamérica, como El Salvador, Honduras, en la parte del Pacífico, que están teniendo algunas afectaciones, y en Nicaragua también otras afectaciones con ingreso del mar y también fuerte oleaje que pueden perjudicar también a las pequeñas embarcaciones. La señora Quintana, al igual que los demás afectados, tienen la única esperanza de ser reubicados lo más pronto posible, pues a pesar de colocar piedras, una inmensa cantidad de llantas, entre otros objetos, el mar está pidiendo su espacio. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Dos hermanitos de 13 y 2 años perdieron la vida al ser arrastrados por las fuertes corrientes del río Rosa Grande, esto en el municipio de Ciuna, el que intentaron cruzar a caballo en compañía de su papá. Isaías Alcántara nos informa. El trágico hecho se registró en la comunidad de Rosa Grande, entre Ciuna y Guaslala. Los dos menores de edad de 2 y 13 años viajaban junto a su papá Marvin Rodríguez Alfaro, montados a caballo hacia la comunidad Rancho Alegre, de donde son originarios, pero al llegar al paso del río Rosa Grande, intentaron cruzar el río crecido. Las fuertes corrientes arrastraron a los menores. El niño de 2 años iba en el mismo caballo con su progenitor, quien no pudo evitar que la fuerte corriente se lo arrebatara, mientras el menor de 13 años iba solo en una bestia. Tampoco pudo escapar. En la búsqueda de los menores participaron 300 personas, entre comunidad, instituciones y policías, quienes después de una ardua labor, hasta el día de hoy, 1 de octubre, que los encontraron en una comunidad llamada La Araña y el otro en la comunidad de Unión Labú. Desde Ciuna, Isaías Alcántara, Acción 10.
En otras noticias, joven motociclista pierde la vida y su acompañante resulta gravemente herido al chocar de frente contra un camión estacionado la mañana de este martes en la carretera Casares en Diriamba. Elba Iliana Molina con más detalles. Ay, ay, ay. Me está poniendo ese guay. Sí que me haría aquí. De manera instantánea perdió la vida el adolescente José Antonio Baltodano Granja, de 14 años. Fue a eso de las 4:30 de la mañana de este martes que se dirigía a laborar en una melonera. Quizás faltaban unos minutos para llegar a su destino, el cual nunca llegó. Un camión que estaba estacionado en la carretera abasteciéndose de combustible cuando el joven chocó por detrás junto a su acompañante Moisés Daniel López, de 16 años, quien fue trasladado de forma reservada al Hospital Regional Santiago de Jinotepe. Estaban echando el combustible cuando yo, que se estrelló algo contra el camión. Entonces, y me vine a fijarme, pues, de un hecho que había sucedido, de que estaba la moto y un muchacho ya fallecido. Cuando yo ya vine, ya habían recogido al otro muchacho, que estaba bastante mal. No se supo cómo fue el accidente, lo único que saben. Solo escucharon el impacto y la moto la había. Ahí quedó la moto, en ese mismo lugar. En el mismo lugar donde está, nadie ha tocado la moto, nadie ha tocado los cuerpos y las cositas que ellos llevaban. Parece que llevaban comida así para realizarla ya. Nadie los conoce, no andan documentos, no andan nada, no le han encontrado nada. Se presume que trabajan en un taller de mecánica. No, en una melonera, decir que trabajan. Aquí una melonera. En las Peñitas. El accidente de tránsito que ocurrió carretera entre Diriamba y Casares en las últimas semanas ha dejado dolor y luto a las familias caraceñas. Este ocurrió exactamente en Apompoa, del kilómetro 51.5. Sí, sí, yo los conozco a ellos, que ellos van allí a atacar melones. Uh-huh. ¿A dónde? Allí en la Peñita. ¿Solo de cara los conoces? Sí, solo de cara los conoces. ¿Lo miraba pasar en la moto? Sí, yo lo miraba pasar a las 5 de la mañana, pasaban, no daban su comidita ahí. Entre los vecinos se sorprendieron porque las vías siguen cobrando más muerte. El adolescente portaba su casco reglamentario de protección, pero no la licencia de conducir porque no tenía la edad suficiente para manejar. Mientras los agentes de tránsito entregaron el cuerpo a su madrastra, la señora Ángela Ríos García, en el departamento de Carazo, Elba Iliana Molina, Acción 10. Una lamentable información. Quédense con nosotros. Menor de edad muere soterrado en una mina en Santo Domingo, en Chontales. Según testigos, el jovencito no logró escapar del derrumbe de más de 4 toneladas de tierra. Más detalles con Marvin Miranda. 4 toneladas de tierra que cayeron encima de la humanidad del pequeño minero de Santo Domingo, de nombre Ismael Ruiz, le apagaron la vida y queda al descubierto las precarias condiciones con las que trabajan. Un hermano mío le dijo: Ismael, salí, que el tajo, pues, que iba a caer el pedazo de tierra, y cuando él ya venía para arriba no le dio tiempo y se cayó, y es donde quedó aterrado. Más o menos 4 toneladas le cayeron encima. Buanerre Luna considera que los pequeños mineros, a la hora de realizar su actividad, se mantienen vivos por la protección de Dios. Pero los mineros vivimos por la gracia de Dios, trabajando, pero los riesgos son grandes, a como pudiste darte cuenta del accidente del muchacho. Esta mujer profetiza que vienen cosas más difíciles para los pequeños mineros y eso afectará a muchas familias de esa localidad. Se van a ver cosas más feas para los pequeños mineros que están trabajando aquí. Y quién sabe cómo vamos a hacer para sobrevivir, porque este ha sido toda la vida el trabajo aquí en Santo Domingo. ¿De eso viven? De eso. No. ¿Cuántas familias viven de esto aquí en este sector? En su mayoría. En Santo Domingo, la única fuente de empleo para muchas familias es la pequeña minería. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Propietario de la constructora Mega Sociedades Anónima confía en el Poder Judicial para resolver su denuncia por defraudación más de 500 cheques. José Abraham Sánchez estuvo en el lugar y este es su reporte. Continúan en el ojo del huracán financiero 2 instituciones bancarias que cayeron en la trampa de una red de mafiosos que, falsificando las firmas del ingeniero constructor Efraín Huete, cambiaron 563 cheques que suman más de $800,000 defraudados. La Superintendencia de Bancos sancionó a los entes bancarios y remitió el caso a la Corte Suprema de Justicia, donde la Sala de lo Contencioso Administrativo primero se declara competente. Esta sala de lo Contencioso Administrativo es perfectamente competente para conocer de los resarcimientos de daños y perjuicios, pues la misma ley establece que los mismos deben pedirse en la interposición de la demanda, y es obligación de esta sala
pronunciarse respecto en esta sentencia respectiva. Entonces, esta sentencia es en el caso de Bancentro, aplicaría lo mismo para Banpro, que esa es la misma situación. Pero por supuestas influencias del hijo del ex magistrado y ahora disidente sandinista Rafael Solís, la misma sala dice que ya no es competente. Pero 4 días antes, ya el afectado había solicitado que se separaran del caso y lo remitieran a otra sala porque sospechaba de tráfico de influencias. Nosotros encontramos evidencia clara donde el mismo hijo del magistrado Solís estaba gestionando, maniobrando, llevando escrito y relacionado a todo. Entonces encontramos al Rafael Ernesto Solís Castillo, cédula 888-2312-7940S, donde claramente está un temor infundido de nosotros de que en realidad había una supuesta protección directamente. Emitimos varias comunicaciones a los magistrados, aquí está el recibido, a la doctora Yadira Centeno, Ellen Lloyd Lewis, Gerardo Arce, Ellen Down, Francisco Rosales, a todos los magistrados de la sala de lo contencioso. No recibimos respuesta, no nos ha atendido el teléfono. Y es que la sala, dirigida por el asesor Gerardo Arce Castaño, aparentemente fueron engañados. Parece como que ellos fueron engañados, porque ellos, me parece como que no les remitieron la recusación. Ellos fueron sorprendidos y ellos emiten la sentencia 61 sorpresivamente, 4 meses después, sin atender la recusación. Ahora el afectado solicitó la nulidad de la sentencia emitida en su contra. Yo estoy casi seguro que aquí está la influencia del señor Rafael Solís. ¿Usted confía en el Poder Judicial? Yo siempre he confiado y tengo la plena convicción de que los magistrados van a corregir este error. ¿Y queda ellos firme la primera? La primera queda firme. Ellos lo que tienen que hacer es, conforme a la ley, esta sentencia es nula. Conforme al artículo 51, dice el artículo 51, es nula absolutamente cualquier resolución que se dicte que no fuese de las relativas al pronunciamiento de abstención por quien está obligado a abstenerse conforme a las cláusulas señaladas en el artículo que se refiere a las causales de abstención y recusación. Por lo tanto, esta sentencia es nula, él debe desprenderse y dársela al tribunal competente para que resuelva. La pregunta del millón ahora es si en realidad el magistrado Rafael Solís, desde el exilio, aún tiene sus operadores en la Corte Suprema de Justicia. Y en los escritos está en realidad el señor Jesús Agurto Ulmos, que cambiaron a ese abogado, donde en realidad Intesa, me gustaría que ahonden, investiguen a quién pertenece Intesa, ese bufete, no vaya a ser que existe otro actor que en realidad esté protegiendo, o el mismo magistrado Rafael Solís, a través de Intesa, porque según ellos ya tienen el juicio ganado. Se supone que como el caso de Mega, Sociedad Anónima, hay más casos. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Xochitl Mendoza nos desarrolla las noticias que hemos recibido durante el día de hoy a nuestra línea de WhatsApp. Más adelante vamos a tener esta información. Mientras tanto, el economista Luis Murillo asegura que es preocupante la situación del mercado laboral ante cierres de empresas a raíz de la crisis en el país, donde se prevé más desempleados si no hay una pronta solución. Es lo que nos reporta Willy Narváez, quien conversó con él. Más de 100 personas quedaron desempleadas el pasado viernes con el cierre de los diarios Metro y El Nuevo Diario, y esta semana se conoció que aproximadamente otras 20 fueron despedidas tras la clausura del Parque Turístico de Diversiones Gertilandia, el cual fue inaugurado en 1994 por el exalcalde de Managua, Gertie Levites. Este último habría cerrado por los altos costos de energía eléctrica y de agua potable. Para el economista y catedrático Luis Murillo, es preocupante el tema del desempleo en el país. En primer lugar, la crisis que nosotros estamos teniendo está afectando al sector empresarial con cierre de empresas y al mercado laboral con despido. En el caso del mercado laboral es preocupante la situación, es decir, acá anualmente entran al mercado laboral o deberían de entrar 100.000 personas jóvenes. Sin embargo, nosotros tenemos datos que ahorita son bastante alarmantes. Por ejemplo, el año pasado, según datos oficiales, teníamos desempleo abierto del 5,5%. Ya este año
puede llegar al 8,5%. Estamos hablando de 3 puntos porcentuales. Tenemos en este caso tasa de desempleo equivalente que puede generar hasta el 16%. Con el desempleo en el país es inminente la pérdida masiva de afiliados en el INSS. El año pasado estamos hablando de 185 mil personas y este año ya 150 mil. Y se agravaría un poco más la situación si hay algunos sectores que se verían, digamos, deteriorados, como el caso de la zona franca. Si en este país se establecen sanciones y se cierran la zona franca, fácilmente van al desempleo 120 mil personas. A juicio del economista, ya se perdió la confianza en el sistema económico del país. Por lo tanto, urge una pronta solución a la crisis. De lo contrario, sería muy lenta la recuperación económica, estima Murillo. Willy Narváez, Acción 10. Momento de pausa comercial. Al volver, más noticias en Acción 10. Con más información, y es que presidente de Perú, Martín Vizcarra, aplica disolución parlamentaria y horas después el Congreso aprueba su disposición temporal y juramenta a su vicepresidenta Mercedes Arauz como jefa de Estado interino. María Esther Ordóñez con más detalles. La noche de este lunes, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, resolvió la disolución del Congreso de la República al considerar denegada la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo. El mandatario, durante su intervención, dijo que además de dejar sin funciones a los miembros del Congreso, convocaba a elecciones de congresistas de la República para el próximo 26 de enero del año 2020. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. En respuesta a esta acción, horas más tarde, el Congreso aprobó la suspensión temporal del mandatario y juramentó a la vicepresidenta Mercedes Arauz como jefa de Estado interina. Yo creo que lo que corresponde en este momento es que se procese una acusación constitucional por los delitos que está perpetrando el presidente de la República y sus ministros, salvo que renuncien ahora mismo, y la moción de vacancia que corresponde por transgresión del orden constitucional. Estos santos evangelios, desempeñaros como presidenta en funciones ante la suspensión del presidente Cornejo, Martín Vizcarra Cornejo. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria lo premia, si no, la demás. Esto generó la reacción de sectores de la población que decidieron salir a las calles en apoyo al presidente, exigiendo el desalojo de los congresistas. Los máximos jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Perú acudieron al Palacio de Gobierno para darle su respaldo al presidente Martín Vizcarra. El Parlamento tenía previsto elegir a 6 de los 7 miembros de ese organismo y ya había avanzado en la designación de uno, Gonzalo Ortiz de Ceballos, quien logró los 87 votos necesarios para ser magistrado. La cuestión de confianza proponía la modificación del proceso de elección de candidatos bajo el argumento de que de lo contrario no se realizaría de manera transparente. María Esther Ordóñez, Acción 10. Nacionales, habitantes de varias comunidades del municipio de Nandaime denuncian contaminación por un matadero y una granja porcina, cuyos desperdicios aseguran acaban en las aguas del río. Fátima Laguna con más información. La ciudad de Nandaime es el segundo municipio de mayor importancia del departamento de Granada y está ubicada al sur del país. Actualmente sus habitantes están pasando una difícil situación al respirar aires contaminados en el ambiente. Muchos atribuyen esta pestilencia a la finca El Paraíso, propiedad del matadero San Martín, por el mal uso de los desechos sólidos y líquidos, por lo que se ha venido generando el mal olor desde hace 2 años. Uno no usa los camiones adecuados para trasladar esos desechos, porque deberían de ser camiones como cisterna, que sean cerrados para que cuando vayan por la calle no vayan contaminando el medio ambiente. Y dos, ellos tienen unos biodigestores, que es donde ellos están haciendo uso de los desechos, pero el problema es que ahí hay un mal manejo. Ellos tienen que usar un producto que se llama EM probiótico para evitar que este tufo salga al ambiente y evitar la contaminación. Yo no sé si es que no lo están utilizando o no están haciendo el manejo adecuado del producto.
Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar, hasta el punto que un grupo de personas se han organizado y han realizado una encuesta virtual para conocer la opinión de los habitantes de Nandaime sobre los focos de contaminación en el ambiente, debido a que también se menciona que una granja porcina es la causante de dicho hedor. Así lo manifiestan los habitantes de esa ciudad. Es por ello que están conformando una comisión con el objetivo de llegar a un acuerdo, de tal manera que se pueda presentar propuestas que beneficien a todos. Conformando un equipo de nandaimeños que queremos presentar una serie de propuestas a la autoridad local, municipal, y si es de ser posible también a la empresa privada, para dar un seguimiento a cualquier tipo de acuerdo que pueda surgir en una comisión tripartita. 99% de las personas entrevistadas dicen de que sí hay un problema ambiental en Nandaime, solo un 1% dijo que no. Y la pregunta clave dice, ¿de dónde cree usted que emana un hedor insoportable que resistimos a diario? Esta respuesta fue bastante diversa, tuvimos de muchos comentarios, pero podemos apreciar por la tabulación que la gran mayoría responsabiliza a Industrial Comercial San Martín. Y cabe señalar que esta respuesta abarca tanto la planta central, el biodigestador y la hacienda El Paraíso. Un porcentaje menor responsabiliza directamente a una granja porcina ubicada en el tramo de calle que dirige hacia la comunidad de Las Cuatro Esquinas y que es propiedad, según los entrevistados, del señor Eduardo Montealegre. A pesar que la población está consciente que el matadero San Martín y la granja porcina es una fuente de ingreso para esa ciudad, piden una respuesta por parte de ellos y de las autoridades de gobierno, ya que varias comunidades como El Porvenir, El Dorado y un río que lleva el mismo nombre son víctimas de esta contaminación, asimismo los negocios y población en general. Mi nombre es Ana Patricia Chamorro, dueña y propietaria del local Comedor y Fritangas Patri. Tenemos ese problema con el olor, hedor que se sale, porque a mí me afecta directamente porque la gente viene a almorzar, no son de aquí, viene gente de otros lados y se vuelven a ver uno a los otros cuando se sale el olor, hasta dejan de comer, las moscas se alborotan aquí, se vuelven a ver y dejan de comer y se van. Nosotros estamos pidiendo pues que haga una solución, que como hagan unas pilas eléctricas para que esa agua chorree allí, para que no los afecte a todos, que las aguas de los pozos están contaminadas. Y aquí los afecta todita la población que estamos aquí. ¿Y cómo hacen ustedes para poner agua? Aquí los vienen a dejar agua nosotros. En el pipa pues los vienen a dejar agua. ¿Todos los días o cada día? Cada día por medio. Figúrese que no los han resuelto nada, por el momento no nos han resuelto nada, porque esa reunión fue hace 3 meses. De nosotros le dijimos algo de eso. Dice que iban a examinar el agua de unos pozos artesanos que hay. Estaba el proyecto, ya está el proyecto, dice, de meter los agua. Bueno, pero no los han dicho nada, por ahorita, porque eso hace casi 3 meses. No los han resuelto nada. Y que ya todos esos pozos que están allí cerca están contaminados. ¿Por qué están contaminados? Por el mal olor que echan el agua, los desechos de allí para acá. Buscamos la versión de Carlos Vargas, responsable del medio ambiente de la alcaldía municipal, pero este no dio respuesta. Asimismo, fuimos al matadero San Martín para saber la versión de dicha empresa, pero esta tampoco respondió. Los nandaimeños esperan una respuesta satisfactoria por parte de autoridades para lograr llegar a un acuerdo, de tal manera que sean escuchadas sus propuestas. Con cámara de Ronald Reyes para Acción 10, Fátima Laguna. Vamos a una breve pausa comercial, ya regresamos. Con más información, la vida de un pequeño de tan solo 6 años corre peligro. Una bacteria en su estómago ha deteriorado su salud mientras su mamá enfrenta una difícil situación económica. La extrema pobreza en la que vive la familia Dávila en la zona 5 de Ciudad Sandino es evidente. La única cama que tienen, en vez de tener colchón, usa tabla. Aquí pasa la mayor parte del día descansando Ismael Sánchez Dávila, de 6 años, quien hace un par de meses fue diagnosticado con una agresiva bacteria en su estómago, quistes en los intestinos y una severa anemia. Debido a su complicado estado de salud, su peso actual es de apenas 30 libras. Eso que el niño lo tengo desnutrido por esa bacteria que él tiene en su estómago, que no se la ha podido sacar por falta de medicamentos, porque los medicamentos son caros que me mandaron, me recetaron, porque soy madre soltera y soy viuda, en otras palabras, y soy madre de bajo recurso, no tengo ni tan siquiera
para su alimentación, mucho peor para la leche, que el tarro de leche prematura es caro. Y necesito que me ayuden pues con su medicina de él y su alimentación. Arlen Dávila anhela desde lo más profundo de su corazón que su hijo recupere su alegría y que los dolores que padece desaparezcan. Por ello pide que la apoyen con el tratamiento, una cama que preste las condiciones adecuadas para el niño, leche Pediasure, alimentos, en fin, todo con cuanto usted pueda colaborarle. Dios bendice al dador alegre y para una madre el mayor regalo es tener a sus hijos con salud. Ismael Hernández vive del CDI Carolina Calero, media cuadra Lago, en la zona 5 de Ciudad Sandino, o bien puede contactarse con su mamá Arlen al celular 82 95 91 59. Con imágenes de Ángel Ruiz para Acción 10, Marjorie Jarquín. Ahora es momento en nuestro espacio de servicio social. El señor Bayardo Antonio González, originario de Carazo, tuvo que salir huyendo de su casa por amenazas de muerte por parte de las personas que ocupan la mitad del hogar ilegalmente, ya que dicha propiedad se encuentra en litigio. Es por ello que solicita ayuda, ya que no cuenta con los recursos necesarios para estar un tiempo en Managua, mientras se arregla su situación. No, el canal dice que me ayude por falta de recursos, que no tengo ni a dónde quedarme aquí en Managua, que voy a ver a dónde paso la noche, porque la persona que me está atacando en mi propia casa son de murra y son peligrosos porque ya me llegaron a sentenciar a muerte. Si usted, amigo televidente, desea apoyar al señor Bayardo, puede contactarse al número 8269-0320. Para Acción 10, Fátima Laguna. Yo corro por ellas es el lema del maratón organizado por la Fundación Movie Cáncer en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Seno. Para quienes quieran asistir, Jocelyn Rojas nos tiene los detalles. Fundación Movie Cáncer llevará a cabo el primer maratón que han denominado Yo corro por ella. Esta es una iniciativa que se ejecutará con el fin de recaudar fondos y así continuar brindando el tratamiento a las mujeres que luchan contra el cáncer en el país. Aprovechamos este mes de octubre, pero debería ser una campaña permanente. Papa Nicolau, mamografía o autoexploración para las que no están en edad de mamografía. Son de las enfermedades que están causando más muertes en el mundo y que pueden ser detectadas a tiempo. Hablaba del tratamiento y lo caro que es el tratamiento, por ello la importancia de apoyar actividades como esta. Sí, lamentablemente los fármacos son de costos muy, pero muy altos. Estamos hablando de que un frasco de estos que se quieren comprar puede andar en promedio de $1,500, $2,000 cada frasco y se ponen por 18 ciclos. Un año completo, entonces imagínate cuánto dinero se necesita para tantas mujeres. Se calcula que de un 18 a un 20% pueden requerirlo. Sin embargo, en algunas estadísticas del Berta Calderón hablan de que es todavía un poquito más alto de presentación en nuestras mujeres en esta institución de salud. En conmemoración del Día Mundial del Cáncer se realizan carreras y una serie de actividades a nivel mundial. Y Nicaragua se une a esta iniciativa por primera vez. Este maratón está orientado a recaudar fondos para poder complementar el tratamiento de alto costo de mujeres que son atendidas en el Berta Calderón bajo el programa de Fundación Movie Cáncer. ¿Cuándo se va a llevar a cabo este evento y cómo pueden hacer los nicaragüenses para poder participar de él? Mire, este evento se va a llevar a cabo el día sábado 19 de octubre en el marco del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. Y todos podemos participar como sociedad nicaragüense e incluso acompañar a las mujeres que están luchando contra el cáncer. Si usted desea participar de esta causa, aquí le dejamos los requisitos para ser parte de esta bonita actividad. Y los kits los pueden encontrar en Cadena City, en lo que son la cadena de farmacia Saba, Farma Descuento, así como también en las oficinas de Movie Cáncer y aquí en el hotel. También está la página web de Movie Cáncer para hacer las compras en línea si así lo desean. Y aprovechar pues el espacio para motivar a todas las personas a correr por ellas y apoyarnos a que este evento sea un éxito y poder contribuir con las mujeres con cáncer. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jocelyn Rojas.
a Francisco Quiroz, está cumpliendo un año más de vida. Muchas felicidades. Asimismo, felicitamos a la niña Lisette de Los Ángeles Zamora, que el día de hoy cumple 4 añitos de vida. Los saludos van de parte de sus padres, quienes la quieren mucho. Estuvimos acompañándoles ya Oscar Narváez, Fátima Laguna y Aminta Ramírez. A continuación, les dejamos el bloque de cumpleañeritos. Un año más en tu vida. Su primer añito de travesuras festeja la niña Eliet Maciel Ruiz Vargas, la felicitan sus familiares. 8 años de vida celebra el niño Joshua Robles, hasta Ciudad Sandino lo saluda toda su familia. A su cumpleaños número 27 arriba Leslie Espinosa, la saludan sus amistades. Sale de alta el reo político Francisco Hernández Morales, quien al momento de su captura en agosto pasado fue herido de bala. Se recupera de las 4 puñaladas recibidas este lunes en el penal de Tipitapa cuando fue atacado por un reo común. Hernández dijo a su madre que la intención era matarlo. Una militante activa del Frente Sandinista de Buenos Aires en Rivas denuncia que la policía de ese municipio le detuvo a su hijo de 22 años ilegalmente cuando fue citado como testigo de un robo. La afectada además dice que por haber interpuesto una queja contra las autoridades está recibiendo amenazas de muerte. Autoconvocados de Masaya aprovechan la procesión de San Jerónimo para protestar contra agentes policiales de esa ciudad. Un economista prevé que de no haber una solución a la crisis sociopolítica del país, habrá más desempleo en los próximos meses. Diputados del Frente Sandinista ante la Asamblea Nacional aprueban la destitución del exmagistrado Rafael Solís. Luego de 9 meses de haber puesto su renuncia, la Corte Suprema de Justicia pidió su destitución por considerarlo antipatriota, dice la resolución del Poder Judicial.